que el día de hoy se ha procedido a realizar un simulacro por sismo. Bueno, sí, dentro de lo que debe ser la cultura cívica, ¿no?, de prevención, hemos realizado un simulacro en hora de punta, indudablemente, donde hay la asistencia de turistas y diversas áreas trabajando, ¿no? Yo creo que el país, como el mundo entero en este momento, viene sufriendo muchos cambios y hemos tenido lo que hasta ahorita seguimos lamentando, el desastre natural en México, pero que en nuestro país no ha sido muy extraño a esas violentas reacciones de la naturaleza, ¿no? Yungay, 60.000 muertos, 70.000 hogares sin hogar, 200.000 heridos. O sea, la historia del Perú, que se encuentra en el Cinturón de Fuego, es un país en un área sísmica, ¿no? Entonces, siempre van a haber estos movimientos, ¿no? Temblores, terremotos o tsunamis. Pero el movimiento no es lo que te mata. Lo que te mata es la reacción, la respuesta que le demos a los otros desastres. 8 y pico, 7 y 6, 3 terremotos en menos de una semana en la Ciudad de México y cerca de 300 muertos. Es una cifra muy baja para lo que le podría ocurrir a nuestro país, ¿no? ¿Cuál es el informe con relación al simulacro de hoy? Sí, hemos tenido una evacuación de primera. Ha habido eficiencia en el traslado de heridos. Ha habido la unidad de respuesta contra incendios, que ha sido también aceptada. La respuesta de socorro ha demorado. Tenemos que ir mejorándolo, por eso que el día de hoy tengo la grata presencia de un representante de Defensa Civil que ha tenido a bien acompañarnos, ¿no?, para supervisar y ver cuáles son nuestros errores. Porque eso, no hay que esperar que haya temblor en el país vecino para recién nosotros asustarnos, ¿no? Aunque muchas veces un temblor es más efectivo que 100 Padres Nuestros. Pero debemos estar en constante capacitación, constante preparación. Hay países que tienen la experiencia de sufrir terremotos continuamente. El silencio sísmico en el Perú es preocupante. Muchos años que no hay un terremoto, sobre todo en la ciudad capital, ¿no?, en la cual nuevamente nosotros estamos involucrados, ¿no?, geográficamente. Pero no esperemos ello, pues, para recién comenzar a temblar nosotros mismos, a prepararnos, a capacitarnos. Salvemos vidas. Y las vidas se salvan escuchando los consejos que nos da siempre Defensa Civil y preparándonos para lo que se viene.